Realmente el 9 de noviembre va a haber transmisión por el canal Ser TV, directamente de las efemérides patrias, allá desde el sector de Chorrera, el 10 de noviembre en Los Santos, y en Chorrera el 28, y en Boquete, allá pues en la altiva provincia. No puede usted perderse estas transmisiones, porque serán igual que esta, de Colón, en vivo y directo. Así será allá en Chitré, en Chorrera y en Boquete. Y pues enhorabuena para Leo Alvarado, que va a recibir la enseña patria como uno de los homenajeados y abanderados de esa fecha. Todavía empezando las primeras delegaciones a formarse, son el Colegio Abel Bravo, primer plantel, es el alma mater del Colegio Abel Bravo, y por eso se lleva el honor de ser el primer colegio en desfilar. Ellos fueron fundados en 1942, el plantel educativo Colegio Abel Bravo, que hoy día pues tiene nueva edificación en el sector de Espinar. El Colegio Episcopal de Cristo es el segundo plantel en el orden del desfile. Luego le siguen en su orden el Colegio La Salle de Margarita, el Colegio San José La Salle de Colón. Igualmente le sigue en el quinto puesto el Colegio Academia Santa María. De ahí en adelante seguirá el Colegio José Guardiavega, la Escuela Metodista de Colón, el Instituto Rufo Garay, el Colegio Adventista de Colón, la Escuela Secundaria Nocturna Oficial de Colón. Es el puesto número 10 de un total de 26. Esos son los primeros 10 planteles que van a desfilar en el día de hoy. A la hora que es, estamos hablando pues de que este desfile va a tomarse inclusive las primeras horas de la noche. Eso es lo que se tiene previsto, pues hay más de 20 bandas independientes invitadas. Exactamente, y lo que usted está esperando y por lo que quizás no ha llegado aún a Colón es las bandas independientes que estarán acá presentes. Los Legionarios, la Mega Banda, la Elimelec, la Banda Panamá, la Fabulosa, Sabbat Jalá, Apocalipsis, Panamá para Cristo, Santo Domingo de Guzmán, León de Judá, Banda Nacional Centenario, la Banda Juan Demóstenes Arosemena, Cristóbal Colón o Superbanda, y la banda Búho de Oro. Como usted ya lo había dicho, Oscar Moraes y estimados televidentes, por si acaso están pensando en venir a Colón en las horas de la noche, lo puede hacer. El comisionado Rumbo ha dicho que 1.500 unidades se encuentran desplazadas en la provincia de Colón para garantizar esa seguridad. Y vemos como cada vez más pequeños se apoderan de las calles de Colón. Oye, un saludo para Sara allá en la barriada La Siesta, que está en sintonía de Nacional FM y también de Ser TV, Canal 11, donde nos están observando en estos momentos. Un saludo para la señora Eusebia Barría y el señor Asunción Pinzón, que también están en sintonía de Nacional FM. Y un saludo cariñoso a nuestro compañero Jairo Saavedra. Él está en sintonía desde Curundú. Jairo, muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar esta transmisión u observarlas a través de nuestras pantallas. Cada acontecimiento que se da acá en la provincia de Colón se la llevamos a ustedes. Oye, y lo más importante, cuando nosotros estábamos hablando hace un momento y veíamos el BTR, ¿por qué volvimos a enfocar ese BTR o esas imágenes de la ciudad de Colón? Porque al final, Oscar Moray, usted que es colonense, ese C3, ese de los pocos que puede hacer ese clásico signo de C3, es ver cómo será transformada esta provincia, esa inversión millonaria que se hará, denominada una de las uno de los megaproyectos de esta gobernación, o en este caso de la gobernación o la administración del presidente Juan Carlos Varela. Y es por eso que hicimos alusión a esas imágenes que queríamos que usted observara, por si acaso en ese momento cuando se dio ese acto oficial usted no fue partícipe. Eso será lo que se espera para Colón en los próximos días.
Y sabes que también reiterarlo, porque una y otra vez le diremos, todos son importantes. Es por eso que el 8 de noviembre estaremos en vivo a través de SERTV en esa entrega que se le haga a Pacífico Leonardo Alvarado como abanderado de los desfiles patrios del próximo 8 de noviembre, y el 9 será el abanderado de ese desfile en las calles de Chitré. Buenísimo. El año pasado fuimos partícipes de esos desfiles allá en Chitré, muy buenos. También demoraron hasta altas horas de la noche. Y el 10 de noviembre, ni se diga, en la villa, importante. Las personas se abarrotan o abarrotan las calles de la villa a la espera de las bandas independientes. Y como usted lo decía, don Oscar, allá hasta los colegios hacen despliegue de sus mejores presentaciones. SERTV y Nacional FM y Crisol estarán también presentes el 28 en Boquete y también en La Chorrera. Todo ese trabajo, ese arduo trabajo, es dedicado a cada uno de ustedes. Oye, esos chorreranos quieren acaparar todo el desfile el 28, sin embargo, hemos decidido dividirnos como buenos panameños para llevarlo desde Boquete y desde La Chorrera, tradicionales, completamente diferentes, dos desfiles que marcan hitos completamente diferentes. El 28 en La Chorrera es más folclórico o destaca mucho más el folclore, y en Boquete entonces es más un desfile patriótico donde bandas y delegaciones de todo el país se desplazan hasta ese hermoso lugar para entonces ser partícipe de esta historia. Y todas las provincias tienen, Oscar Moray, sus reseñas importantes. Ir a Chiriquí y no ir a Boquete, o ir a Cerro Punta, ir a Puerto Armuelles o a los Cangilones de Hualaca, y asimismo venir a la provincia de Colón y no conocer Isla Grande, Portobelo, tanta historia que tienen nuestros pueblos, para cada uno de nosotros es sinceramente solo transmitible o transmisible a través de nuestros diversos programas de folclore. Y también reiterarlo, hacemos un esfuerzo en mantener el deporte como nuestro programa insignia. ¿Y por qué? Porque el deporte cambia vida, y es allí la importancia de destacar a esa población que había sido olvidada por los medios de comunicación. Y no estamos hablando del clásico fútbol y del clásico béisbol, del que también somos parte, sino esa liga de baloncesto. Estamos hablando de también otros tipos de deportes. Mandamos un saludo a los bomberos del centro de despacho que están en sintonía. Por allá está Olmer Trujillo, al igual que sus compañeros. Y también Antonio Domínguez nos dice que está allá en la unidad del INSES de la Policía Nacional, en sintonía de SERTV Canal 11, y todos nuestros compañeros que a esta hora sintonizan SERTV o Nacional FM. Saludo, nos reportan la sintonía los DJs y pues todo el personal de la estación de radio Marbella Estéreo, que está aquí ubicada dentro de los jardines del Hotel Washington, ahí dirigidos todos por el gran Irving Harris, quien lleva una trayectoria de más de 30 años en radio. Pues el gran Irving Harris ha llevado por éxitos esta estación local, que es la 104.3 aquí en la provincia de Colón. Tienen su monitor allí encendido en el canal 11, canal 10 acá en Colón, viendo esta transmisión. La web sertv.gov.pa. Y dice Luis Carlos que eso es gracias a ese equipo de ingenieros en sistemas, y toda esta transmisión también es gracias a todos esos compañeros de los diversos departamentos del Sistema Estatal de Radio y Televisión. Luis Carlos está allá trabajando un 5 de noviembre, y crea usted, estimado televidente y radioescucha, que no hay sensación más gratificante que elaborar para ustedes un 5 de noviembre o cualquier día de fiesta
porque definitivo, de esa manera hacemos patria, le rendimos honor a esa tierra que nos abraza, dedicamos nuestro tiempo, ese mismo tiempo que usted dedica por estar allí en sintonía de nosotros. Y qué emoción es para cada uno de nosotros saber que ese es el aporte que hacemos. Quizás usted no tenga la manera de desplazarse hacia Colón, pero sí tiene hacer TV con equipo para hacerle llegar a ustedes todas esas transmisiones especiales. Empezamos el 2, tuvimos el 21 en Colón, hemos estado en Los Santos, hemos estado en Chitré, hemos estado en Aguadulce. La verdad, ahora nos acompaña el director de televisión, el director, subdirector general de televisión, el licenciado Rafael Montes, porque nos hemos dedicado en los últimos meses, años, el licenciado Montes, a darle al pueblo lo que es del pueblo, y es la televisión y las estaciones radiales del Estado. Efectivamente es así, Ser TV y sobre todo su director Leo Alvarado y esta administración del presidente Varela ha querido hacer de Ser TV una estación de televisión y estaciones de radio que sirven a la democracia, que sirven al pueblo, y eso indica también que sirven al pueblo en todas sus expresiones políticas. Por Ser TV han desfilado diversos personajes reconocidos de los distintos partidos políticos y de los distintos movimientos también en la nación, distintos gremios. Como lo pueden apreciar en pantallas, en este momento nosotros no interrumpimos transmisión por el hecho de que en este momento pues algún movimiento obrero esté en un sentido de protesta. Quizás algunos no lo entiendan, pero Ser TV hace gala y práctica de esa democracia, precisamente pues en años pasados. Nosotros no gozamos de esto. En este momento hay plena libertad, hay plena democracia en el gobierno del presidente Varela. Estamos haciendo todo por transmitir al pueblo lo que sucede acá en la provincia de Colón, incluyendo aquellos que siguen realmente están desfilando para honrar a la patria como se acostumbra. Nosotros nos sentimos satisfechos del trabajo que está realizando todo nuestro equipo y sobre todo porque es un equipo comprometido con el país, es un equipo comprometido con todos los panameños y sobre todo comprometido con su trabajo, como tú, Norizabel, y todos los aquí presentes que en verdad saben que realizamos un esfuerzo enorme por llevar estas transmisiones desde todo el país y a todo el país. Vamos a estar en todos los puntos donde se celebran las fiestas patrias durante este mes de noviembre. Y quizás, licenciado Montes, para hacerlo saber también a esas personas que nos sintonizan, quizás no vayamos a hacer una transmisión, pero allá estarán nuestros corresponsales dando cobertura, por ejemplo, en CEI, en Coclea, ya estará nuestra compañera, y así sucesivamente las diversas actividades se pueden dar cobertura, quizás no es una transmisión tan amplia como esta, pero sí siempre teniendo al pueblo presente.